bueno, pres baldima zaudete, eta irutzen baldima zaizue, asingo gara. Ba, eguer guzti gaur nirekin batera Begoina Pedrosa eskuntzako sailburua dator, baita ere Amaia Barredo, elikadura landa garapen eta nekazaritza eta arrantzako sailburuak eta biek ere parte hartuko dute prentzaurreko honetan. Gaur gobernu kontzel hainbat gai, hainbat akordea hartu ditugu, baina horietako batzuekin hasiko naiz eta elebideen txostenaren berri eman nahi dizuet. Izan ere gaur gobernu kontzeiuak elebide hizkuntza eskubideak bermatzeko zerbitzuaren 2008ko txostena onartu du. Txostenak dio, 2008 eta 2008 garen urtean, berrenda ogeitabi inzidentzia jaso dirula hizkuntza eskubiden urraketei buruzkoak. 2008an jasotakoen antzeko kopurua da. Hoietatik eundairurogeita onartu ziren eta eundairurogeita bat tramitatu ziren euneko irurogeita sortziri irtenbide egokia eman zitzaien. Bi ere mutan eh, jaso dira, Euskal Autonomia Arkidegoaren administrazioan euneko berrogeia eta tokiko administrazioan euneko hogeita mesortzia. Elebide, hizkuntza eskubideak bermaseko zerbitzua 2000 zazpian jarri zen martxan eta haren helburua izan da herritarrei beren hizkuntza eskubideak babesten laguntzea, informatzea eta aholkularitza ere eskaintzea. Kexa kopuruak bera egin dute urtez urte eta esate baterako bi eta mabos urtean izan genuen masimo historikoa eta urte horretan zazpirehun da hamasai izan ziren jasotako e, inzidentziak. Entre otros acuerdos, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el informe de 2022 de ELEVIDE, el Servicio de Garantía de Derechos Lingüísticos. El informe recoge que durante el 2023 este servicio tramitó 222 incidencias relativas a vulneraciones de los derechos lingüísticos, un número similar a las recogidas durante el 2022. De ellas fueron aceptadas 176 y tramitadas 161 el 68% fueron resueltas satisfactoriamente. De todas, las, eh, de todas las quejas recogidas en la Administración General han sido un 40% y en la Administración Local un 38%. El Leví de Servicio para la Garantía de los Derechos Lingüísticos entró en funcionamiento en 2007 y su finalidad es ayudar a la ciudadanía a proteger sus derechos lingüísticos ofreciendo información y asesoramiento. El número de quejas ha ido disminuyendo desde el máximo histórico que fue en 2015 cuando se recibieron. 716 reklamazioak. Baita ere, beste akordio garrantzitsu bat hartu eta izan da gaur kontzeljuan eta izanda etxe bizitza politikarekin zerikusia daukana. Izan ere, Gobernu Kontzeluak 25 milioi euro gehitzea onartu du etxe bizitza eta hiri agenda sailaren hiru programatan etxe bizitzak birgaitzeko programan, gaztelagun programan eta etxe bizitzarako prestazio ekonomikoaren programan. Zehazki, hamar milioi euro gehiago izango ditu etxe bizitzak birgaitzeko diru laguntzetarako, helburua izanik etxe bizitza partikularretan eta baita ere komunitarioetan bizigarritasuna, irizgarritasuna eta energia eraginkortasuna hobetzea, 6 milioi euro gehiago ere gaztelagun programaren zako, hau badakizue mesortzita hogeita, mabost urte bitartzeko gaztei alokairurako laguntzak ematen diezketen programa badala, eta badakizu ere programa honetan onartzen direla programaren baldintzak betetzen dituzten gazteen eskaera guztiak. Eta diru zenbateko horrekin beteko ditugu ilabete hauetan espero dugun eskaera gehikuntzaren beharrak. Eta azkenik baita ere, bederatzi milioi euro pasatxo gehituko dizkiogu etxe bizitzarako prestazio ekonomikoaren eskariari erantzuteko aurrekontuari. Eta prestazio horrek etxe bizitza eskuretzeko eskubidea bermatzen du, etxe bizitza bat edo bizitoki bat adjudikatu ezin denean. Beraz guztira, hogeita bost milioi euro horiek diruzaintzako gerakinaren bidez finantzatuko dira. Etxe bizitza eskuratzea, lehen dakariak manduen moduan, jaurraritzaren lehen bat izango da legin gitzaldi honean. Kreditua zabaltzeko erabaki honen bidez, Eusko jaurraritzak erantzuna eman nahi izan dio, Oni. El Consejo de Gobierno ha aprobado incrementar en 25 millones de euros los programas de rehabilitación, gastelagún y de prestación económica de vivienda del Departamento de Vivienda y Agenda Urbana. En concreto, se habilitarán 10 millones de euros más en subvenciones para la rehabilitación de viviendas, con el objetivo de mejorar la habitabilidad, la accesibilidad y la eficiencia energética en viviendas particulares y también comunitarias. Se amplía también en 6 millones de euros el programa Gastelagun, que ofrece ayudas al alquiler para jóvenes de entre 18 y 35 años. Y ya saben ustedes que este programa se aprueban todas las solicitudes de jóvenes que cumplen con esas condiciones del programa y por eso con esta cantidad cubriremos el incremento de las solicitudes que esperamos en los siguientes meses. Y finalmente vamos a ampliar también en algo más de 9 millones de euros el presupuesto para cubrir la demanda de la prestación económica de vivienda. Esta prestación garantiza el derecho a la vivienda cuando no sea posible adjudicar una vivienda o alojamiento y estos 25 millones, de fina de, estos 25 millones se financiarán a, traver, a través de los remanentes de tesorería. El acceso a la vivienda, tal y como se ha comprometido el endakari, es una de las prioridades del Gobierno en esta legislatura. Con esta ampliación de crédito, el Gobierno vasco trata de dar respuesta a este reto. Orain, itza emango diet lenda bizi eskuntza zailburuari, berak ere hainbat erabakiez jardun goduelako, eta gero amaia barredo zailburuari bide batez ere nahi dugulako, kaur, landa eremoko emakumen nazioarteko eguna ospatzen dugula eta hortaz zorionak baita ere landaguneko emakume guztiei. Beguina. Badago piztuta bai. Ezkerrik asko zailburu eta egunon guztioi. E, ezkuntza zaietik e, gaur gobernu kontzeioan onartutako hainbat gairen berri emango dizkizuet. Lehenengoko gaia e, berez, hogasun e, e, zailburutzaatik ekarritako onarpen bada edo proposamen bada hobeto esan da, baina e, zuzenean e, eskuntza e, saiari eragiten dio. Eta da e, Euskal Autonomia Erkidegoko bi eta hogeta lauko urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen. E, legeari modifikazio bat e, egitearena, legearen hogeta bosgaren artikuluaz ari gara, eta e, e, zertarako ba, salbu bat onartzeko, eta da itunpeko ikastetxetako langileen horreintzarietan e, aldaketak egitea, e, bueno, kasu honetan, ba, baldin eta aldaketa hoiek, gain gainditu egiten ba, dituzten ba, modulo ekonomikoetako e, osagai, zenbait osagai. E, eta zein da helburua? Ba helburua da e, bai e, itunpeko ikastetzeetako langileen e, eta bueno, beraien soldata ekiparatzea e publikako e, langileenetara edo irakasleenetara kasu honetan hau e, modu progresibo batean egiten den e, ekintza bada Es un proceso, estaba hablando de una modificación eh, de ley de los presupuestos de, de, del 2024, que ha sido elevada por, por el consejero de, de Hacienda, pero que afecta directamente al, al Departamento de Educación. Y es un proceso que se enmarca eh, en unos elementos que me gustaría subrayar. Por un lado, es un mandato legal eh, que viene de la Ley Orgánica de Educación del 2006, más específicamente del artículo 117.4. Eh, y lo que eh, posibilita es eh, aplicar una equiparación sal salarial progresiva eh, del profesorado de los centros eh, concertados al profesorado de, eh, de los centros públicos en sus niveles correspondientes. Eso es muy importante. dut e, nikuz hona dala azpimarratu nahiko nuke hona dala eta onartutako aurrekontuen eh legearen aldaketa honek itunpeko sareko langileen soldatak parekatzeko prozesua abiatzen du, bai? E, azpimarratzeko beste ideia bat, e, erabaki honek patronalen eta gehienezko sindikatuen adostasuna e, dakar eta, eta eta bueno, legearen bermea baita ere. E, beste e, ideia bat azimarratu nahiko nukeena da, ba, bueno, ba, Zerbitzu Publikoa eskaineko duten ikastetzei, ba honek ere ekarriko dizkiela bete, bete behar gehigarri e, batzuk. E, besteak beste, gardentasunari dagokionean edo adibidez, ba pertsonalaren sarbidean edo pertsonalaren e, e, bueno, e, hori, ikastetxetan egiten dan arrera hori, e, hori dagokionean. Eh, se trata de un proceso que abordamos eh, de forma consensuada, repito, eh, tanto con los representantes de todos los centros escolares concertados, eh, de iniciativa social y castolas, eh, hay que decir, así como de acuerdo también a la respectiva representación sindical mayoritaria. Eh, a partir de ahora, eh, esto se remitirá eh, al Parlamento eh, para su aprobación. Beste e, gai bat ere e, azaldu nahiko e, nuke, labur bada ere, e, gaur gobernu kontzeioan e, onartu ditugu baita ere, atzerriko izkuntzak ikasteko bosteun dago eta masei bekaren deialdia. Datorren udan, e, Batuan, Irlandan, Frantzian eta Alemanian bihazteko egonaldiak e, egin alizateko e, deitutako plaza bakoitzak hainbat kontzeptu e, ditu barne, Euskal Autonomia Erkidugotik egonaldia egingo den herrialdeetan, ba beraien e, joan etorriak ordaintzeko, baita ere mantenua, matrikulak eta beste hainbat e, e, gastu. Eta deialdi honek e, milioi e, eta mairu mila euroko dotazio bat dauka. E, hau da, e, e, bueno, espektatiba handia sortzen duen deialdia gura zuen zat hirugarren e, gai bat ere azaldu e, asaldu nahiko nuke eta e, da Euskal Autonomia Arkidegoko itunpeko ikastetze pribatuei diru laguntzak emateko deialdi bat, hirugarren e, aldia da deialdia bat eratzen dugula e, eskaintza partzialeko modularreko e, modalidadean lanbideziketako prestakuntza zikloak e, emateko 2008 e, urtean. Eta e, berreundan eta milako e, dotazio bat e, dakar e, deialde honek. Eskaintza modular partzialaren modalitatearen bidez, kualifikazio maila hobetu nahi duten amazortzi urtetik gorako pertsonei ikasketarako zarbidea errastu nahi, nahi diegu e, eta beste e, gai batekin e, bukatuko dut eta da e, itunpeko ikasetze pribatuetan datozen urteetan e, bueno ba bereka demografikoa denez enplegua mantentzeko eta irakasleen plantilla gaztetzeko laguntza agindua onartzen onartzen duena. Eta hau e, eta bat eta hogeita urtean onartu zan, 2008 eta emeretzian zinatutako akordioi e, erantzuteko. Hamaika e, amaika milioi bosteunda 2000 saspireunda hogeita saspiko e, e deialdia da. Eta egin honen bidez, e, bi kontzeptu e, finantzatzen dira, bat, enplegua mantentzea irakasleak birkokatuz, birkokatutako irakasleen antzinatasuna ordaintzea duel buru. Eta bi, irakasleen plantilla gaztetzea errelebo kontratuari lotutako erretiro partzialen bidez. Eta e, batik bat, gizarte segurantzaren gainkostuak estaltzeko e, erabildiko da. Eta nik uste eta hau edirela e, esan gure Gaur, eskerrik asko. No. Eskerrik que asko es que Amaia. Bai. Irekita dago. Bai. Bai. Vale. Eh, el buruak egunon ustioi. Bueno, hoy en Consejo de Gobierno hemos aprobado para el año 2024 una ayuda extraordinaria para el apoyo a viticultores de Rioja Alavesa amporados por la denominación de origen calificada Rioja. La ayuda asciende a un total de 5,6 millones de euros y va dirigida a compensar las mermas de eh, sus rendimientos en producción. Esta ayuda está eh, motivada para compensar esa limitación de rendimientos impuesta por la denominación de origen calificada Rioja en, en la previa a lo que fue el inicio de cosecha, que, como saben, se condicionó a un 10% menos de la, de la producción. Estos importes de la ayuda van desde 130 euros hectárea hasta 487 euros hectárea en función del tamaño de las explotaciones, percibiendo más aquellas explotaciones de, de menor dimensión. El objetivo es eh, eh, flexibilizar y reducir también a través de esta línea de ayudas las tramitaciones y, y por lo tanto, toda su burocracia. Eh, siendo en este caso factible el poder conseguir eh, de todas las administraciones la información necesaria para poder resolver esta ayuda, y por lo tanto, esta ayuda va a salir de oficio, se va a emitir de oficio sin necesidad de realizar ninguna solicitud ni presentar documentación alguna. Eh, por ello, eh, y con ella se pretende de alguna manera eh, bueno, facilitar esta ayuda a los viticultores que cosechen uva y compensar esa reducción del 10% de rendimiento uva, de uva acordada por la denominación de origen para la campaña. El máximo de ayuda a percibir son de 280.000 euros por explotación. Gobernu kontseilua ontzat eman du elikadura, landa garapen nekazaritza eta arrantzako agindua, zeinaren bidez, ardoaren sektoriari 5.6 milioi euroko aparteko laguntzak ematea onartu baita 2008 laurako. Herriosa jatorri deitura kalifikatuaren babespean dauden Arabako Herriosako mahasti zainei laguntzeko Ukrainiako gerraren ondorioz enpresa etekinak murriztu direla eta Laguntza hau Erriosa jatorri deitura kalifikatuak ezarritako errendimendu mugak konpentsatzeko eman da eta 2000 mila eta hogeita lauan mahatztinta bildu duten mahatztizain guztientzat dago irekita hasierako aurre ikuspenetan sortzi milioi kilogramo mahatz ateratzea espero da merkatutik, hau da, bost puntu bi milioi litro inguru euskadin. Bueno, aprobetxo tamien para comentarles que hoy Eh, hemos resuelto también las ayudas de, de Cosecha en Verde, unas ayudas que estaban pendientes de resolución y que, por lo tanto, a partir de hoy iniciarán también el cobro los viticultores de, de esta ayuda que, que bueno que ya, ya salió eh, como ayuda en, en el previo a la cosecha y que lo que pretendía de alguna manera era también reducir en torno a otros tres millones de litros la cosecha de este año. Aprovecho también para informarles que el Consejo de Gobierno ha dado su visto bueno a la orden también de ayudas, Andito Innova, para la implementación de innovadores desarrollos tecnológicos en el primer sector. A ello se van a destinar 2.950.000 euros financiados con cargo a los presupuestos de dos anualidades, del 2024 y del 2025. Estas ayudas para innovación tecnológica en producción agrícola primaria permiten apoyar grandes iniciativas estratégicas y de carácter innovador para implantar o mejorar grandes inversiones en el sector agrario. Esta herramienta nos apoya inversiones en el primer sector eh, vinculadas, sobre todo, a la, a, la a la implantación, como decía, de innovaciones tecnológicas que favorezcan, de alguna manera, el funcionamiento de estas explotaciones agroganaderas a través de la reducción de sus costes también de producción, de la mejora de la productividad de, del trabajo y también que eleven la capacidad de generar una mayor economía en los ámbitos locales y comarcales. también pretenden lógicamente mejorar el entorno, el, entorno rural y asentar población en, en, en las zonas rurales. Gobernu kontseiluak oniritzia eman dio ekoizpen kostu zuzenak murrizteko eta lanaren produktibitatea hobetzeko berrikuntzan inbertsioak eginez lehen sektorerako garapen teknologikorako handitu innova laguntza programa onartzeko denari. Laguntza horietara e, 2 milioi eta e, bederatxire eta lauro mila euro bidratuko da, dira, lehen sektorerako nekasaritza ekoizpeneko berrikuntza teknologikorako laguntzek, handitu innova e, bi mila eta hogeita lau, A, aukera ematen dute nekasaritza sektorearen ekimen estrategiko eta berritzaile handiei laguntzeko. Beti ere, horien helburua bada, tokiko eta eskualdeko ekonomiak tra traksizio natzea tra -trak zi barkatu eta eraldatzea berrikuntza teknologikoen koan egin handiak eginez ekoizpen kostu zuzenak murrizteko guztiategiaren tegiaren lehiak hortasuna hobetzeko eta negozio aukera berriak sortzeko. I por último... bueno, pues... Eh, Informarles ¿no? que hoy hemos comentado, como no, el 15 de octubre, eh, la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Rurales, de, desde luego, una jornada en la que reconocemos y celebramos la contribución de, esencial de las mujeres en el desarrollo y en la sostenibilidad de nuestro entorno rural. Esta fecha, que como saben se estableció en 1995 en la conferencia sobre la mujer en Pekín, es un recordatorio del rol fundamental que desempeñan las mujeres en el bienestar de nuestras comunidades rurales y una llamada, desde luego, a respetar sus derechos en igualdad de condiciones. La participación social y política de las mujeres rurales es básica para avanzar hacia una igualdad efectiva. Las mujeres en el medio rural, al igual que en otros ámbitos, pero aquí con más incidencia, se han visto tradicionalmente relegadas al ámbito privado, al cuidado de, del hogar y al cuidado de los mayores y a, y a las tareas del hogar, limitando de esta manera, eh, un, limitándose de esta manera unos roles de género que han perpetuado la invisibilidad en los espacios de toma de decisiones de estas mujeres, sobre todo en el ámbito agrario. Sin embargo, la presencia de mujeres en los órganos de decisión no solo es una cuestión de justicia social, sino también de necesidad. Sin su participación activa no podremos construir un medio rural próspero, inclusivo y sostenible. Y desde el Gobierno vasco, en ese sentido, estimamos que la igualdad entre hombres y mujeres en el medio rural es un pilar fundamental para el, un desarrollo equilibrado en nuestro territorio. Consideramos de esta manera urgente superar esas barreras. Que han impedido a las mujeres participar plenamente en la vida pública y en la vida económica. Y solo cuando las mujeres rurales puedan ser, desde luego, protagonistas de su propio futuro, sin delegar decisiones clave sobre el uso de los recursos y el desarrollo comunitario, podremos hablar de una sociedad verdaderamente igualitaria. En ese sentido, como conocen todos ustedes, se aprobó el Estatuto de la Mujer Agricultora el 15 de octubre del 2015 en Parlamento una aprobación por unanimidad y que, desde luego, va a constituir el marco para seguir trabajando en estos próximos años. La lucha por la igualdad en el medio rural es una tarea también colectiva y este día también es un llamamiento a la sociedad y a las administraciones públicas, al sector privado y a la ciudadanía para que se unan a la defensa de los derechos de las mujeres rurales. sin su participación activa en todos los niveles, la viabilidad y la sostenibilidad de nuestro entorno rural se van a ver afectados. Y en ese sentido, decir que horregatik, que usko jaurlaritzatik, landa ingurunean genero berdintasunarekin dugun konpromisoa berresten dugu, emakumeek bizitza publikoan modu aktiboan parte hartzeko politikak sustatuz gizonen balditza beretan, gure komunitateetan emakumeen garapena mugatzen duten genero rol eta estereotipoak desager, desagerra destea eskatzen dugu, landa eremuko muko emakumentzat emakumen bidezko lan baldintzak sortzeko beharra defendatzen dugu, soldata arrakalak murriztuz eta haien enplegu eta ekintzailetza aukerak hobetuz. Lehen sektorean aktibo berriak sartzea beharrezkoa da kasu honetan emakume gazteak. Lanean e, jarraituko dugu guztiok elkarrekin landa ingurune bidezkoagoa, berdintasunekoagoa eta jarra, jasangarritagoa eraikitzeko. Eskerrik asko Bai. Ainhoa. Bai. Bien. Bueno, yo quería hacerle dos preguntas a la consejera de Educación sobre la modificación de la Ley de Presupuestos para la Equiparación Salarial. Quería saber de qué cifra concreta estamos hablando y un poco cómo será esa, esa subida progresiva, si puede detallarnos un poco más. Y también quería saber, eh, bueno, qué nos puede decir sobre los modelos de examen de la nueva EBAU que el alumnado está exigiendo. Lo vimos la semana pasada en una protesta. No sé si los centros disponen ya de esos modelos o los dispondrán de ellos próximamente. O bueno, qué saben sobre eso. Eh, respecto a la primera pregunta, eh, el importe a abonar eh, en concepto de equiparación eh, por medio de, de esta modificación o esta propuesta de modificación que, que remitimos al Parlamento es de 66.962.288 euros. Eh, y lo que eh, se pretende es el abono de las diferencias en las retribuciones. Eh, derivadas de parte de la equiparación eh, en lo que respecta a los ejercicios eh, 2023 y 2024. ¿no? Hay una parte retroactiva también. Eh, y eso es lo que, lo que dice el artículo 25. ¿no? Y con esta modificación vamos a, a permitir modificar o superar esa, esa cuantía, que es donde se especifican los componentes de, de los gastos de personal en los módulos económicos eh, aprobados en la ley. Eh, eh, eso por un lado. Respecto a la pregunta de, de la prueba de acceso a la universidad, eh, bueno, lo primero que me gustaría subrayar es que es, es competencia de, de la Universidad Pública del País Vasco eh, diseñar y, y liderar este proceso y el Departamento de Educación en este caso colabora. ¿eh? Colabora eh, de manera que eh, tenemos equipos de trabajo para eh, el acompañamiento en el diseño de esas pruebas, como no puede ser de otra manera. Llevamos muchos años trabajando. Trabajando eh, con, con la Universidad del País Vasco también en cómo tiene que ser un modelo más competencial, porque sabíamos que, que este cambio iba a llegar. Lo que sí es cierto es que el Real Decreto se aprobó en junio en el Ministerio, pero bueno, pues ya habíamos empezado a trabajar anteriormente. Eh, si no estoy equivocada, pero. Es un dato que hay que preguntar a, a la Universidad Pública del País Vasco. Para la semana que viene habrá modelos de examen eh, de, de la prueba de acceso a la universidad. Y una matización muy importante, eh, sobre todo para tranquilizar a las familias, que va a ser una modificación muy progresiva. Eh, y el profesorado lo sabe. Eh, eh, como bien sabemos, la antigua EVA o el, el, lo que ahora es conocida como PAU siempre crea nerviosismo, haya cambios o no. Los cambios van a ser mínimos. Los cambios están muy relacionados con eh, cambios que se han ido haciendo, eh, en este caso hablo de los centros de la comunidad autonovasca poco a poco, para introducir eh, ítems en esas pruebas eh, que tienen un contexto donde se evalúa más eh, la competencia y no tanto eh, contenidos curriculares per se. Entonces es algo que ya se lleva trabajando y en este caso lo que hacemos es, eh, de manera progresiva, ir implementando eh, ese nuevo modelo. Eh, y un mensaje de tranquilidad quería enviar. Ay, Iker. Sí, quiero preguntarle también a la consejera de Educación en relación a la modificación legislativa, eh, si puede confirmar que se va a tramitar como lectura única y si tienen más o menos plazos para que entre en vigor. Y quería preguntarle también si supone ya el final definitivo de las cuotas educativas en los centros privados o qué análisis se hace a la luz del, del dinero que, que se les entrega. Y también preguntarle, teniendo en cuenta que es la primera ley que aprueba este gobierno, qué valor le dan a que bueno, la primera ley sea una ley referida a la educación concertada y no a la educación pública. ¿Qué mensaje se le traslada a la red pública? Bueno, muchas preguntas ¿eh? en un mismo pack. Voy a intentar eh, eh, sintetizar. Eh, bueno, por un lado, eh, ya se me ha olvidado la primera pregunta que me has hecho, Iker. Ah, claro. La lectura única. Bueno, el, la intención es esa, que sea lectura única en pleno, pero eso le corresponde a, al Parlamento analizarlo. ¿eh? Nosotros hemos remitido la propuesta de modificación de ley y, y el Parlamento pues tendrá que hacer su, su trabajo en ese sentido. Eh, hay un compromiso eh, en esos acuerdos eh, que se han llevado a cabo eh, en la primera. Eh, el primer trimestre del 2024, que es cuando se ejecutaron esos acuerdos, eh, que bueno, que se, se, se pretende, o nos gustaría que esto se ejecute para el 31 de diciembre de, de este año. Eh, entonces, eso lo que conlleva es que, que esté muy acotado todo el procedimiento parlamentario. Entonces, la intención es esa, y se va a trabajar para que sea de esa manera, y, y luego Hacienda tendrá que, que bueno, eh, activar los mecanismos correspondientes para. Para ese crédito también, para que los centros puedan abonar las cuantías correspondientes. Entonces, voluntad de, de llegar eh, al 31 de diciembre eh, por, parte, por parte de todos y de todas. Respecto a, al tema de, de las cuotas, eh, que es una pregunta que ha sido muy recurrente en los últimos, las últimas semanas, porque es uno de los compromisos que tenemos recogidos en, en la ley de educación y también en el pacto educativo, eh, una puntualización. Eh, y veo que hay muchos periodistas hoy aquí. Importante, cuando hablamos de gratuidad y lo que dice la ley eh, educativa del País Vasco, es que hablamos de servicio educativo, gratuidad en el servicio educativo. Y esto es un mensaje que hay que transmitir también a todas las familias. En los centros educativos lo saben perfectísimamente. Estamos haciendo ese trabajo, la definición del servicio educativo. Eh, luego hay otro tipo de copagos que puede haber por, por, pues por temas de servicios complementarios que se dicen como pueden ser el comedor o el transporte, que como bien sabemos aquellas familias y, aquel, y el alumnado que lo necesita puede recurrir a las becas, ¿eh? para eso tenemos las becas, pero cuando hablamos de, de cuotas y sí, cuotas no estamos hablando de un concepto muy... Determinado. Y eh, hago una relación con la última pregunta que, que me has remitido eh, respecto a, al tema de eh, si vamos a acabar con, con las cuotas. Eh, bueno, con este paso que estamos dando en la equiparación, lo que sí hacemos es pues eh, adecuarnos a, ese, a, ese, a esa gratuidad poco a poco, ¿eh? porque si hay un acuerdo entre sindicatos, entre patronales eh, de, de una equiparación, pues eh, en este caso el departamento tiene que colaborar eh, para eh, eh, que esa gratuidad sea real en este concepto. ¿Eh? En este concepto, que estamos hablando de, de, del sueldo de, de los docentes y el personal educativo. Entonces, en ese sentido, pues en la valoración tiene que ser de positiva porque estamos todos en la misma. Eh, en la misma onda, digamos. ¿no? Respecto a la pública, en la pública tenemos nuestra propia mesa de negociación en la que estamos trabajando de manera eh, bastante intensa. Eh, si no estoy equivocada, están convocadas ya todas las mesas sectoriales que tenemos, porque no tenemos solamente la de docentes, tenemos otras, con propuestas de, de trabajos y acuerdos diferentes y vamos a trabajar pues, para, para seguir eh, mejorando la calidad educativa en todos nuestros centros educativos, como en la propia. cambiar el dándole prioridad a, al sistema público. Bai. Bai, eh, nik pixka bat eh, euskeraz galdak eh, eta honek eh, bat iru kopuru suposatzen eh, duen. Gogorara eh, zeagatik ez dakitzen langileri eragiten dien eta noiztik aurrera aplikatuko eta gero guain ezaten zen duen. Eh, Tako goten inguruan, soakotasunaren eh, zehoko bat da, Bai, zaituko nahi ze e, laburtzen. Bai, hitz egiten ari gara, eruk da milio inguruko e, dotazio bati buruz, bai, eta hori da e, modifikatuko dana e, aurrekontuaren e, legean, legean, proposamenean esan da moduan legebiltzarrera doan e, proposamen bada eta legebiltzarrean e, onartu beharreko pausua. honek e, zer ekarriko duen, ekarriko duena da, e, bueno, modu e, progresibo batean ekiparazioa e, irakasleen eta eta ezkuntzako langileen e, ba, soldatetan. Bai? Odi, emetik eta 2008 aspirarte ingo dan prozedura bada, eta e, bueno, ikuspegi retroaktibo batetik egiten da baita eta e, 2008 iru eta 2008 lauko e, ikasturteetan e, izan dako e, bueno, atzerapen hoiek edo e, egokitzapen oiek, obeto esan da, kontemplatuko direlako e, diru honetan. E, onurak, ba, bueno, apurka, apurka doakotasun erantz e, egiten ari garen bide horretan zerbitzu, eskuntza zerbitzuari dagokionez, hori azpimarratu nahiko nuke, e, beste pausu bat ematea. Eta berri ona, zergatik, eta hau lehen ezot esan gaztelaneaz, baina orain euskaraz esango dut, bada baita ere, e, rekonozimendu bat eta itortza bat, gure sisteman dauden, hainbat eta hainbat irakasle, irakaslei e, da, e, dago ez Eta azken finean badakigu, e, eta askotan entzun didazue esaten, e, inpaktu handien daukan figura gure hezkuntza sisteman irakaslea dala. Ordan bada itortza bat baita ere beste kolektibo bati, ez? Eh? Kasu honetan itunpeko ikasetzean, dauzkagun irakaslei buruz ari naiz. Sí, una aclaración, consejera. Eh, entiendo que los centros, eh, pues explíqueme los centros que obtienen estos créditos eh, para lograr esa eh, progresiva equiparación No van a poder desde el momento que reciben esos créditos. No van a poder cobrar las cuotas. Van a poder cobrarlas parcialmente hasta el año 2027. Eh, ¿qué, ¿Qué requisitos o qué condiciones eh, asumen los centros una ¿no? vez que reciben esos créditos? Sí. Eh, bueno, creo que lo he explicado anteriormente, pero lo vuelvo, a... lo intento explicar de otra manera. Cuando hablamos de cuotas, estamos hablando de servicio educativo. Lo que dice la ley es que el servicio educativo tiene que ser gratuito. ¿Eh? Entonces, hay cuotas que se cobran en los centros educativos, tanto eh, públicos como concertados, que pueden ser el comedor, puede ser el transporte, que es lo que llamamos servicios complementarios. No, pero me refiero a las cuotas que se están cobrando en los servicios educativos, que supongo que... Eh, en, el en, este, de que en este caso, estamos hablando de un conflicto muy determinado que es precisamente lo que va en el pago delegado, que es eh, el sueldo del profesorado, que es el cómputo eh, mayoritario. Entonces, en principio, esto lo que viene es a, eh, a dar una salida a que, eh, o a evitar que haya subidas en, en esas cuotas. Entonces, a día de hoy es muy importante y una cosa que he dicho antes y me gustaría volver a, a subrayar es en esos acuerdos eh, que se han eh, he suscrito. Eh, no solamente se habla de equiparación, ¿eh? Eh, se habla de, otra, de otras muchas eh, o muchos elementos que nos llevan un poco a esa corresponsabilidad. ¿no? Se habla también de la gratuidad, se habla también, eh, por ejemplo, de eh, la calidad educativa, se habla también eh, de la transparencia, que es importante, eh, y aquí hay un elemento que me gustaría resaltar también. Eh, la necesidad de que todos los centros educativos tengan que remitir una RPT eh, actualizada de manera sistemática al, al Departamento de Educación, a la Administración Educativa, y, y eso lo que conlleva es que eh, no se pueden subir las cuotas y que poco a poco hay que ir reduciendo eh, ese copago. O sea, que entiendo que van a poder seguir cobrando unas cuotas por, eh, por referidas a los salarios de los trabajadores, pero no van a poder subirlas. Por, servicio, por servicio educativo, no. Si hay cuotas y es lo que estamos analizando, se verá por qué se están dando esas cuotas y eso está relacionado también con. No, Perdón, es ¿qué no van a poder subir? El servicio educativo es gratuito ¿eh? sí. y siempre ha sido gratuito. Ahora lo que hemos hecho es eh, la equiparación salarial. Estamos haciendo una propuesta de equiparación salarial eh, para el profesorado y eh, el personal de los centros concertados. ¿eh? Y lo voy a volver a decir otra vez. Cuando hablamos de servicio educativo, básicamente hablamos de eh, profesorado, pero puede haber otros conceptos que tenemos que ir analizando. Estamos haciendo ahora mismo un análisis exhaustivo y creo que todos los presentes eh, me han escuchado en, en otros contextos hablar de este tema, donde se está haciendo eh, una categorización de qué tipo de copagos existen en, en muchos centros. ¿Vale? Y voy a puntualizar otro tema. Por supuesto que cuando hablamos de, de cuotas eh, nos remitimos a los centros concertados, pero cuando hablamos de, de cuotas también podemos hablar de otro tipo de centros. Los centros eh, públicos tampoco pueden cobrar ningún tipo de cuota. Otro elemento importante, ¿eh? y es donde tenemos a veces eh, eh, las discusiones con los centros educativos, servicios complementarios. Servicios complementarios o, por ejemplo, actividades complementarias. Actividades complementarias son aquellas actividades que en muchos casos las familias pagan eh, por eh, hacer acti eh, actividades curriculares. No están obligadas a pagar esas actividades eh, complementarias. Todo eso también se regula, se va a regular, mejor dicho. La ley nos da el mandato de regularlo. Entonces, son cambios que poco a poco iremos desarrollando en la normativa que tenemos prevista en el desarrollo de la, de la ley. Hola, buenos días. La semana pasada, en el Dendakari sobre la situación de la empresa Talgo, dijo que el gobierno valorar, valoraría la situación cuando apareciera un socio industrial. Eh, parece que José Antonio Jainaga, el presidente de SIDENOR, estaría dispuesto a dar ese paso. ¿Qué le parece al gobierno eh, esa opción como socio industrial? Sí, a la industria en Euskadi y sí al empleo en Euskadi. Pero no es una cuestión sobre la que vayamos a especular. La semana pasada os dije que estamos manteniendo. Eh, bueno, pues conversaciones discretas. La postura del Gobierno es clara y conocida en este ámbito. Tiene que haber un socio industrial con un plan industrial sólido y de futuro. Y si se dan esas condiciones, el Gobierno vasco analizará y acompañará, en su caso, por lo tanto, a favor de la industria en Euskadi y a favor del empleo en Euskadi. Bye. Bye, esperas, eh, eta aldaketa gutxi izango dituztelako eta hori aste arteroko galdera ere transferentzien ditariko batzorderako datarik ote dagoen 15 egun bakarrik falta direlako ja Bueno, ba, bai, e, eh, industriari Euskadin, baita ere enpleguari Euskadin, eta badakizue, ba, konversazioetan, diz, konberzazio diskretoetan gabitzala harremanetan, eta beti esan dugun bezala, uste dut jorlaritzaren e, argia izan dela, behar dugu bazkide industrial bat, plan industrial e, ba, sostengarri batekin, epe luzerako plan industrial e, eh, on batekin, eta baldintza hoiek ematen baldin badira, eh, ba, gobernuak analizatuko du, eta bide lagun izango da kasu honetan. Nahi <coughs> duzu azaltzea, Universidad Sarbiderako eh, frogari dago kionez, Bai, azaldu dudana da, E, berez, e, Universidad de froga Euskal Herriko Unibertsitatearen e, kompetentzia dala, baina eskuntza zaietik egiten duguna da, e, ba, bueno, ba, lagundu, ez da? E, eta, eta azkenen horrela, izan da. Momentu honetan, e, hainbat batzorde sortuta daude, aurreko ikasturtetik sortuta dauden batzordeak dira, ba, e, materiaz berdinetako froga hoiek diseinatzeko. E, aldaketa, e, Ez da oso handia aldaketa eh, apurka apurka sartuko da hurrengo ikasturteetan, baina egia da badaudela iten batzuk froga horretan, eh bueno, ba beste modu batean eh adirasiko direnak. Orduan lasaitasuna zergatik, berez gure erkidegoan e, lan egiten dugulako e, modu horretan, ez? Eta ikastetze askotan ohituta daudelako eredu kompetentzial horretan, e, bueno, diseinatzerakoan eta implementatzerakoan beraien e, proposamen pedagogikoak. Orduan, e, horti dator. Froga horiek e, okerrez banago datorren astean egongo diraia e, prest ikastetzen zat, eta aukera izango dute e, ba, bueno, ba, e, ikusteko nolako aldaketak dato zen. Bai, bai eta bueno, batzorde, biteriko batzordearen datari dago kionez, esan dizu bakarra da lendakariak berak emango duela data honen berri. Bai. Gaur arratsaldean eh finantzen euskal kontsilioa alkartuko da ez dakit eh orentze bertan da gutatuen aurreikusteneekin eh, edo datuekin ze eh, aurreikusten egin dezakete. Bueno, zu ke esan dezuen bezala arratsaldean izango dugu bilera, bilera ondoren prentzaurrekoa izango dugu eta prentzaurreko horretan emango ditugu xetasun guztiak. Bai, David. Sí, portavoz, eh, quería preguntarle por uno de los eh, asuntos que han aprobado sí. en, en el orden del día. Que es la autorización para la creación de 211 nuevas plazas en los centros penitenciarios. Eh, no sé si nos podría explicar exactamente cuál es el motivo de, de esta ampliación, por qué se toma. Bueno, pues es una ampliación que corresponde a la transferencia de prisiones, que se hizo ya hace tres años y son pues, una ampliación de plantilla para prisiones. Eh, de memoria, si digo las, los datos, los voy a decir mal, pero bueno, son para Guipúzcoa, Vizcaya y y algunas plazas para servicios centralizados. Quería eh, preguntarle a la portavoz por la polémica en torno a la contrata de, de ambulancias. Se han mandado informes al Parlamento que hablan de abundantes retrasos de más de tres horas, en muchos casos, en la atención al servicio. La empresa también ha confirmado que, el, que debe eh, buena parte de, de la nómina de julio a la plantilla. Quería saber cuál es la posición del, del Gobierno en este momento en torno a esta cuestión. Si las respuestas es que se han mandado al Parlamento son, se tratan de una respuesta sobre una localización concreta. En un, que corresponde a un periodo concreto, que es un periodo anterior, y estamos trabajando, como no puede ser de otra manera, en el Departamento de Salud para que esos plazos se vayan reduciendo. ¿Pero se va a activar alguna nueva sanción, multa o infracción a esta empresa? Lo único que le puedo decir es que se está trabajando, que somos conocedores de la situación y que estamos trabajando seriamente para que esos plazos se reduzcan. Besterik, Bueno, mila eskar, zuen atentzioa gatik eta torna azter arte. Eskerrik asko.